365 días del año. Hola, hola, bienvenidos amigos, ¿cómo estás? Feliz, felices Pascuas, estamos ya jueves, bienvenido a tu programa todos los jueves por PNLTV, todos somos uno. Bienvenido, bienvenida a tu amiga María del Sagrario, te saludo en vivo y en directo desde aquí, desde Guadalajara, Jalisco, México. Ponte cómodo, ponte cómoda porque tenemos un programa muy útil y muy reflexivo. Gracias a Kenny en los controles, un saludo al doctor Edmundo y a todo el equipo DEI. Gracias a mis amigos reconversores, gracias a ti por estar, te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés. Y la pregunta, primera pregunta, ¿para qué son importantes las preguntas? Decía Miguel Ángel Cornejo. Bueno, las preguntas son importantes porque nos hacen reflexionar. Preguntas muy importantes, como por ejemplo, ¿para qué venimos aquí? ¿A qué viniste a este mundo? Esa no. ¿A sufrir? No. ¿Nacer, vivir y morir? Tampoco. Venimos aquí para trascender, pero sobre todo para ser felices. Veniste aquí, a este mundo, a ser feliz. Si en este momento no lo estás haciendo, entonces hay que revisar y ver qué necesitas hacer diferente para tener resultados diferentes. Es un máximo de la PNL. Entonces, ahora este tema es cómo tú puedes conectar con tu mejor aliado, porque viniste a este mundo aparte para ser feliz y aparte porque tú escogiste a la familia en la que naciste, viniste tú a trascender esa situación que ahorita te está haciendo ser infeliz. Entonces no viniste solo, claro que no, viniste con un aliado. Y es importante que ahora y hoy y siempre, en esta hora, en esta media hora que vamos a pasar en esta tarde de este jueves, tú sepas y tengas conciencia de que tienes un aliado. Claro, también tienes libre albedrío, y este libre albedrío te puede decidir si eliges tener un aliado o por el contrario, eliges tener a un crítico muy exigente, muy autoritaria. ¿Qué prefieres tú? Pues claro, me vas a decir, claro que me gustaría tener un aliado. El mejor aliado me gustaría yo tenerlo para mí. Bueno, pues aquí lo vamos a descubrir. Quédate conmigo porque vamos a ir escudriñando esa situación que estás viviendo ahora. En tu salud, en tu economía, en tu propósito de carrera, en tus relaciones personales, familiares, en tu cuerpo físico, en tu biología, ¿qué situación aquí y ahora la estás viviendo como un problema? ¿Y cuál es tu actitud? ¿Cuál es esa actitud que estás teniendo contigo mismo, contigo misma? Entonces déjame aquí acomodarme y vamos a ver la segunda pregunta. ¿Cómo cambiaría tu vida si fueras tu mejor aliado en vez de tu peor crítico? Te doy unos momentos para que la reflexiones. ¿Cómo cambiaría tu vida si tú fueras tu mejor aliado? En lugar de estar criticándote y ser sumamente exigente o al contrario, no valorarte y no cuidarte. ¿Cómo cambiaría tu vida si tuvieras un aliado que te apoyara en todo lo que tú necesitaras, en todo lo que tú quisieras, y que su único objetivo sería verte florecer, verte crecer? Imagínate que un aliado viene y se presenta ante ti y ese aliado te va a ayudar. Y va a estar, llueve, truene o relampague, va a estar contigo. ¿Cómo te sentirías? ¿Igual o diferente? ¿O no te importaría? Bueno, pues lamentablemente, amigo, amiga, hay muchas personas que se comportan
como si fueran sus propios enemigos. Se agreden, se critican, se hieren, se autoboicotean. Claro, puede ser inconsciente, pero se tratan como sus peores enemigos. Y aparte de lo que tú les dices a las demás personas, que es reflejo de cómo tú te estás sintiendo, aparte, tiene que ver mucho ese diálogo violento que se dicen esas personas. Sumamente violentos, sumamente desconsiderados y con una baja, baja, baja autoestima, un bajo autoconcepto. Entonces, ¿cómo ser tu mejor aliado? ¿Cómo tú puedes ser tu mejor aliado? Y es inconsciente, ya te dije. Bueno, entonces tu mejor aliado, amigo, amiga, es importante que tú te des cuenta qué es lo que quieres tú, ser tu mejor aliado o ser tu peor crítico. Me dirás, bueno, es que es bueno criticarme porque así me puedo superar. Sí, pero a veces son sumamente exigentes, sumamente perfeccionistas y nada de lo que hacen les parece dar alegría. Y recuerda, viniste a este mundo a ser feliz, viniste a este mundo a ser feliz. Ok, entonces, muchas de las veces dices, no, Sagrario, es que yo no puedo ser feliz porque, no sé, soy muy insegura, soy muy inseguro, tengo mucha falta de confianza, tengo, no sé. Inconscientemente quiero algo, ya lo voy a tener, pero siempre hago algo que saboteo mi éxito, como que tengo mucho miedo al éxito, o al contrario, no, es que yo no quiero fracasar, me da tanto miedo que vaya a fracasar que mejor no me muevo, aquí me quedo en mi zona de confort, aquí estoy a gusto. Entonces, ser tu mejor aliado es verte como ese ser infinito, lleno de posibilidades infinitas, ver tu grandeza interior. Ese ser tu mejor aliado. Eso es lo que queremos. Que tú, aquí y ahora, te des cuenta, que es importante que te apoyes, así como apoyes a los demás. Sí, se puede, vamos, equipo. Así como apoyas con toda la emoción ese equipo de fútbol. Vamos, vamos, equipo, vamos, vamos. Pues, ¿qué tal? Si aquí y ahora empiezas a formar ese hábito de echarte porras a ti misma, a ti mismo. Sí, yes, vamos, vamos, vamos. Sí, se puede, sí, se puede. Claro, la gente te va a decir, pero no importa, no importa. Lo importante es que tú decidas aquí y ahora cómo sería tu vida si fueras tu mejor aliada, aliado en lugar de tu peor crítico, tu peor enemigo. Ok, entonces vamos a ver que muchas de esas creencias, esa forma de autoconcepto, tiene mucho que ver también, como ya habíamos dicho en los programas anteriores, con las creencias que tú has tenido en los primeros años de tu infancia, específicamente de los 0 a los 12 años, que es ahí como se moldea tu personalidad. Dependiendo de lo que viste, sentiste y escuchaste, ¿qué creencias, qué te decían las demás personas, qué escuchaste tú que decían tus papás acerca de la salud, acerca del dinero, acerca del amor? ¿O que tenías que llegar a ser feliz cuando terminaras tu primaria, cuando tuvieras una carrera, cuando terminaras la carrera y siempre pospusiste tu felicidad? Y siempre te empezabas con críticas, con juicios, te sentías inseguro, insegura, o nada de lo que hacías era suficiente. Entonces, ahí es importante que revisemos qué creencias tienes, que por más que haces y te esfuerzas, crees que no es suficiente. Y escuchas aquí la voz de tu papá, no es suficiente, este 9 no es suficiente, tú puedes dar más. O te daban palmaditas. Ni que fueras perrito aquí, a veces te daban aquí. Muy bien, hijo, muy bien. O muy bien, hija, muy bien. Entonces, ¿trabajaste más en tus errores o trabajaste más en tus
fortalezas. Igual, ya que tengas un trabajo, tu trabajo añorado, serás feliz. Ya que empieces a ganar un sueldo, serás feliz. Ya que empieces a casarte, serás feliz. Y mientras se van acumulando las creencias tuyas de tu pareja, y esas creencias tuyas de tu pareja, de tu esposo, de tu esposa, se unen, porque habíamos dicho que la energía se comparte, ¿recuerdas? La energía se comparte. Entonces imagínate esa creencia de lo que viste, sentiste y escuchaste, que crees que es lo correcto. Y tu compañero, tu compañera, lo que vio, sintió y escuchó, cree que eso es lo correcto. Y peor, 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 si en vez de ser tú tu mejor aliado, eres tu peor crítico. Y peor, si criticas a la otra persona. Imagínate qué vida sería esa. ¿Serías feliz? Tendrás que tener mucha paciencia. ¿Ok? Vamos bien hasta aquí. Entonces, bueno, ¿cómo ser mi mejor aliado? Ya sé, ya entendí que tengo mi mente, que según mis creencias es como me comporto. Ah, ya sé. Soy como soy y me comporto como me comporto según las creencias que tengo introyectadas. Como esa información, esos programas que yo tengo, así es como yo trabajo. Entonces, el primer punto es darte cuenta. Darte cuenta de autoconcepto. ¿Qué autoconcepto tienes tú? ¿Te tienes en un concepto o en un concepto menor, peor que una, más abajo que una amiba, dice el doctor Edmundo? Más, ¿te sientes como más abajo en la escala de evolución? Más abajo que la amiba. O al contrario, ¿te sientes superior a todos y los ves con la punta de la nariz? No, tampoco. Entonces, ¿cómo tú puedes cambiar esas creencias limitantes y ir cambiándolas o ir introyectando creencias posibilitantes o potenciadoras? ¿Cómo? Pues tan sencillo como empezar a tener nuevos hábitos y nuevas afirmaciones. Bueno, pues sí, pero a veces son inconscientes, son esas creencias que ni siquiera sabemos que las tenemos, son inconscientes, pero ¿cómo voy a trabajar yo en ellas? Bueno, pues para eso están los especialistas, puede ser con un psicólogo que ayude, o puede ser con un gurú de la neurolingüística, o tantas alternativas que hay. Sin embargo, ni el mejor gurú te puede ayudar si tú mismo, si tú misma no decides con tu libre albedrío que ya no quieres, ya estás harto, harta de sufrir y quieres entonces empezar a ver las cosas de diferente manera. ¿Vamos bien? Ok, quiero ser mi mejor aliada. Entonces empieza a verte tú de diferente manera, de diferente forma. Empieza primero a respetarte, a aceptarte tal y como eres. Si eres chaparrita, pues acéptate chaparrita. Si eres muy alta, acéptate muy alta. Ve lo mejor en ti. Si eres muy gordita, pues acepta tu peso, pero ahora entonces trabaja en lo que sí quieres. Es decir, voy a trabajar, voy a ser mi mejor aliada y voy a empezar a cuidar lo que como. ¿Qué estoy comiendo? Ok, si soy muy chaparrita, pues me acepto así como soy, no importa. Así me quiero, me acepto y me respeto. Eso es muy importante, quererte tú y respetarte. Y ya lo que no te gusta, pues vas viendo cómo lo puedes mejorar. Ok, entonces, punto número uno es tu identidad, tu autoconcepto. Y sobre todo, recuerdas en los programas pasados veíamos que es sumamente importante la espiritualidad. Tenemos el nivel espiritual, el nivel del alma, el nivel mental, el nivel emocional y el nivel físico. Entonces, si tú aquí y ahora, ok, comes saludable, empiezas a bajar de peso y ya estás delgadita, pero tú te sigues viendo gorda. Ahí necesitamos trabajar en el nivel emocional.
¿Qué emociones te hacen que empieces a comer más? ¿Qué te genera ansiedad? Trabajamos en el nivel mental. Ansiedad es mentes de otras personas, vivas o muertas. Entonces, las mentes de otras personas te están generando ansiedad. Y más si hay personas tan, no es que sean malas, es que son ignorantes, que empiezan a burlarse de las demás personas, de su aspecto, les hacen bullying. Puede ser en su trabajo, en la escuela, o en la misma familia, o el mismo que está durmiendo con el enemigo también. Entonces eso empieza a generar ansiedad. Ok, necesitamos irnos más arriba al nivel del alma. ¿Recuerdas? En la reconversión veíamos en el programa pasado cómo el alma, su vehículo es el cuerpo. Y cómo el alma viene a aprender. ¿Qué necesito aprender de esta situación? Es decir, si estás viviendo un problema de ansiedad, mentes de otras personas. Ok, ¿qué tienes? Exceso de mente. Entonces vamos a ir quitando esas emociones que te están generando ansiedad y nos vamos más arriba con el nivel espiritual. Y ahí es donde funciona esta situación. ¿Vamos bien? ¿Okay? Entonces, tú ya decidiste en el nivel biológico ser tu mejor aliada y te empiezas a cuidar, empiezas a hacer ejercicio. Empiezas a hacer cuánta dieta viene a tu mente y bajas 5 kilos y luego rebotas y ya empiezas a comer más y generas 10 kilos de más. Ok, vamos al nivel emocional. Tú dices, es que necesito algo en la boca, necesito estar comiendo, necesito estar comiendo para sentirme bien. Bueno, pues entonces vamos ahí. Para ayudar a las personas, porque dijimos que solitas no se pueden ayudar porque son inconscientes las creencias. Entonces ahí empezamos a ver cuántos kilos tiene de más la persona y empezamos a correlacionar cómo los kilos que tiene de más la persona son debidos a abandono. Tal vez sufrió un abandono en las etapas primeras de su infancia, en la adolescencia tal vez, su primer amor o algún duelo, alguna pérdida, ya sea en la edad, en la juventud. Entonces, inconscientemente siente ese abandono, inconscientemente vemos también los arquetipos, por ejemplo, el arquetipo de el azúcar, es el arquetipo es el amor. Entonces, inconscientemente es la falsa dulzura, el falso amor, y lo quiere llenar con pastelitos, con chocolatitos. Pero dice, pero es que yo quiero ser mi mejor aliado. Sí, entonces necesitamos trabajar a nivel mental, a nivel de esas creencias, a nivel de esas emociones que quedaron atoradas. Entonces, hay que liberarlas, ¿con qué? Pues con técnicas de neurolingüística, de hipnosis, de biodecodificación, para liberar esa emoción y entonces como en cascada se empiece a acomodar su entorno y su cuerpo físico. Vean qué interesante está. ¿Sí? Entonces, trabajamos, ese es el caso en sobrepeso. Así también tenemos en las adicciones, cómo inconscientemente hay alguna emoción atorada, puede ser como una desvalorización o miedo intenso o una especie de evasión que quieren olvidar esa situación que les causó un shock emocional y entonces quieren evadirse con las adicciones. ¿Vamos bien? Ok, bueno, entonces, una de las... ¿Cómo ser tu mejor aliado, Sagrario? Dinos, ayúdanos. ¿Cómo puedo ser tu mejor aliado? Si ya sé que tengo muchas creencias que están interfiriendo.
A ver, permíteme tantito. Entonces tú reflexiona, ¿cómo cambiaría mi vida si fuera mi mejor aliado en vez de mi peor crítico? Ahorita vuelvo contigo. Ok, entonces, ¿ya te diste cuenta que es importante y con tu libre albedrío eliges ser feliz y eliges ser tu mejor aliado? Pero ¿cómo? ¿Cómo puedo ser mi mejor aliado? Bueno, primero de manera consciente es considerarte tú. Así como estimas a tu comadre, a tu compadre, a tus hijos, a tu esposo, a tu novio, a tu madre, a tu mejor amigo, a tu mejor amiga, así te vas a estimar tú. Te vas a tener en un autoestima muy bien. Si puedes, vas a tomar tu espejo, toma un espejito, espejito, espejito. Pones tu espejo en la mañana o en la tarde o ahorita mismo, toma tu espejo. Y vete a los ojos. Vete a los ojos. Y di tu nombre. Por ejemplo, yo. Como te digan, Sagi, yo estoy de tu lado. Sí, ese ejercicio me encanta. Es de la maestra que nos enseñó la maestra Ana Luz. Le mando un besote a la maestra Ana Luz y un fuerte abrazo. Entonces, vete a los ojos. Es un ejercicio muy fuerte porque a veces, no, no es que no me gusta verme a los ojos, no, es que voy a llorar. Pues llore si quieres, llora. Pero dite, Sagrario, yo estoy de tu lado. María, yo estoy de tu lado. Pero dilo, no lo digas de dientes para afuera, sino que siéntelo. Yo estoy de tu lado. Yo estoy de tu lado. Yo te apoyo. Yo estoy de tu lado. Yo quiero verte florecer. Yo estoy de tu lado. Con que hagas ese ejercicio en la mañana y por la noche, como si tomaras tu pildorita de autoestima, yo estoy de mi lado, le dices, yo estoy de tu lado, porque tú te estás viendo a los ojos, te amo, te respeto, te entiendo, yo estoy de tu lado, ¿ok? ¿Y qué vas a usar? Pues vas a usar tu fuerza de voluntad para trabajar en lo que sí quieres,
vas a cambiar tu actitud, pero sobre todas las cosas es importante que estés desde tu neutralidad, es decir, fuerte y neutral. ¿Recuerdas el método Yuen? Ok, entonces vas a escuchar una música de fondo, deja tu espejito por un lado, después le sigues, en la noche le sigues, vas a ver esta mandala, vas a elegir el día de hoy ser tu mejor aliado, vas a cuidar primero tu cuerpo físico, ¿cómo? Durmiendo bien, tomando agua, haciendo el ejercicio que puedas, tomar alimentos ricos en minerales y vitaminas. Vas a tomar un tiempo para ti, para meditar, aunque sea unos 5 minutos diarios. Vas a tomar tu mejor aliado, tal vez un libro que te ayude a generar tus mejores recursos. Y vas a conectar con ese maestro interior, con tu médico interior, con tu aliado interior, que es tu mente inconsciente, que es esa parte del espíritu, que eres uno con la mente uno. Vas a dejar a un lado la mente gótica, nada más por 5 minutos cada día, y vas a conectar con tu ser espiritual, con el yo soy, que es próspero, abundante, luz, y que es tu mejor aliado. ¿Ok? Entonces, vamos a aprovechar estos minutos para darte un fortalecimiento, para que estés neutral. ¿Listas? Bueno, ¿listos? Pónganse cómodos. Ya que estás aquí, ponte abierta a recibir. Elimino karmas antes que nada de mí contigo y de ti conmigo. Inhala, exhala, inhala, exhala. Cierra tus ojos. Y quiero que imagines cómo un rayo de luz viene y cruza tu cabeza, baja por tu frente, tu cuello, tu tórax, tu columna, tu coxis, tu hueso sacro y sale por tus piernas. Ponte abierta a recibir y escucha mi voz. Vamos a fortalecer tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Los nivelamos. Fuertes para que estén juntos, fuertes para que estén separados. Vamos a fortalecer tu dinámica interna y externa, tus bordes internos y externos y los vértices. Vamos a ponerte fuerte para quitar ese excedente de mente y vamos a mandar la mente a otras dimensiones, a otros campos energéticos, a otros universos. Y todos esos pensamientos de excedente de mente que te dicen que no puedes, que te culpas, que te generan ansiedad, los mandamos lejos. Imagina cómo se succiona por un agujero negro y se desaparecen todo ese excedente de mente, tuya y de otras personas, vivas o muertas. Vamos a eliminar la mente de todas tus células, moléculas, átomos y partículas cuánticas. Y vamos a eliminar que tengas como 50 veces más mente que cuerpo. Vamos a integrar tu cerebro con los demás cerebros, que es la médula espinal, el sacro, coxis y la cola energética. Y vamos a tensar la médula espinal automáticamente al ritmo del corazón y los pulmones, total, completa y permanentemente. Y como si tu computadora cerebral fuera una computadora literal, la vamos a reiniciar, a recalibrar y a reprogramar para que conectes con tu aliado interior. Vamos a fortalecer tu sistema nervioso central y el sistema nervioso central de la cola energética y vamos a aumentar tu energía en todas las células. Integramos el sistema nervioso central con todas las partes de tu cuerpo y todas las partes de tu cuerpo con el sistema nervioso central. Vamos a aumentar tus células, la energía de tus células, a por lo menos 9 volts para que tengas energía. Fortalecemos tu cerebro, la parte interna con la externa, las meninges, las fortalecemos y vamos a eliminar cualquier desigualdad que tengas de la parte de arriba de tu cuerpo con la parte de abajo. Eliminamos todas las desigualdades que tengas de la parte izquierda con la derecha, de la derecha con la izquierda,
de dentro afuera y de afuera adentro. Vamos a reiniciar como si fuera una computadora. Vamos a ir limpiando como un Norton antivirus todos esos programas de desvalorización, de impotencia, de injusticia, de ira que tengas tal vez reprimida. Los vamos a eliminar. Reiniciamos, recalibramos y reprogramamos. Vamos a fortalecer tu intuición, tu percepción y tu sensibilidad. Y vamos a ponerte fuerte, fíjate bien, fuerte para que nada te debilite, te afecte, te preocupe, te perturbe o te moleste. Vamos a eliminar todos esos juicios, toda esa autocrítica, toda esa pena, culpa, la frustración, la eliminamos. Le estamos poniendo delete, 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 delete. La frustración la borramos, la mandamos a la papelera de reciclaje. El enojo fuera, se va. La ira, la tristeza, las lágrimas contenidas, toda esa desesperación, vamos borrando como una computadora. La frustración, las experiencias y emociones negativas de la vida, las vamos borrando. Y todo su afecto acumulado, tuyo, de tus ancestros, de tu descendencia, de este tiempo y espacio y de otros tiempos y espacios. Eliminamos todas esas emociones y millones de emociones y sensaciones más y todas sus combinaciones a cero, menos cero, infinito. Todas esas emociones de sentirte débil, insegura, con mucha falta de confianza, con éxito, miedo al éxito o pánico al éxito, los eliminamos total, completo y permanentemente. Y te vamos a poner fuerte un nuevo programa para que estés contenta, alegre, de buen humor, fuerte para la felicidad incondicional, pues viniste a este mundo a ser feliz, fuertes para perdonar y ser perdonadas, fuertes para la salud, el dinero y el amor. Vamos a fortalecer tus relaciones físicas, amorosas, laborales, de familiares. Vamos a fortalecerte para la reducción de peso, para tus finanzas, para tu carrera y tu propósito de vida. Vamos a fortalecer y aumentar la producción, absorción y transporte de todos los neurotransmisores, es decir, endorfinas, serotoninas, neuropéptidos, prostaglandinas, melatonina, noradrenalina, al 100% con potencial infinito. Y vamos a eliminar todos esos pensamientos negativos, se van, delete, 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 o cancel, 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 cancelado, 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 todos esos pensamientos negativos, recurrentes e involuntarios. Todas esas adicciones las borramos. Todos esos asuntos sin resolver tuyos y de tus ancestros, de este tiempo y de este espacio y de otros tiempos y espacios. Y te vamos a poner fuerte para que no te debiliten las mentes de otras personas, vivas o muertas. Eliminamos toda la información incorrecta, todos los virus mentales los borramos y todo su efecto acumulado. Vamos a eliminar también todas las influencias religiosas, las culturales, las astrológicas, las borramos total, completa y permanentemente. Seguimos mandando a la papelera de reciclaje. Vamos también a eliminar todo lo que has visto que no deseabas ver y todo lo que has escuchado que no querías escuchar. Vamos a eliminar todas las malas noticias que has recibido en esta vida y en todas tus vidas pasadas. Y vamos a eliminar todas tus preguntas sin respuesta y todas las dudas a menos infinito. Y te vamos a poner fuerte para tu percepción, para tu intuición y para que tengas claridad. Fuerte para que hagas la pregunta correcta y te llegue la respuesta correcta. Vamos a ponerte fuerte para que estés neutral, positivo, no positivo, negativo, no negativo. Vamos a fortalecer dinámica interna y externa, bordes internos y externos y vértices. Vamos a aumentar la tensión, eliminamos el esfuerzo y eliminamos la relajación. Fortalecemos como si fueras una estructura, tu cuerpo una estructura. Fortalecemos las dinámicas internas, externas. Fortalecemos los bordes y vértices total, completa y permanentemente. Y volvemos a reiniciarte, recalibrarte y a reprogramar y a rejuvenecer tu cuerpo, mente y espíritu.
Inhala y exhala. Inhala y exhala. Eso es muy bien. Ahora, elige con tu libre albedrío a ser tu mejor aliado, a conectar con tu yo superior, a conectar con tu yo verdadero. Y por lo menos, aunque sea 5 minutos, pero date esto tiempo para ti, para que conectes con la seguridad, la confianza. ¿Sale? Bueno, pues dime cómo te sientes, igual o diferente. Ok, entonces, gracias por el favor de tu atención. Gracias, Kenny, en los controles. Y nos vemos la próxima semana con una nueva transmisión. Gracias y saludos a todos por allá. Gracias. Estás viendo PNL TV, el único canal de televisión por internet sobre superación y desarrollo personal las 24 horas del día, los 365 días del año.